Cordonazo de San Francisco, Hacienda Santa Clara, 11 de octubre de 1906. Me salvó la valentía de mi caballero. Por eso te dije, Enfiles Mayoral, dame un trago. Sí, patrón. Deja ya ahí. Es suficiente. Algo me dice que ya vio la señal. Buenas noches, mis queridas. Buenas noches, general. Tú sí me has extrañado, mi negrita. ¿Y tu madre? Ya la ve, general. Mi viejo. Llegaste. Llegué. Presentando la producción nacional, El Cojo Navarrete. Ya te vas, mi viejo. Quédate. Mil perdones, mi adorada Rosa Blanca, mi generala, pero las circunstancias me obligan. Tú siempre trataste de comprenderme. Casi se me escapan los moradores que hicieron el pueblo. Hoy es fiesta en el pueblo y santo de Rosita Mercedes. Llévale este regalo y dile que hago votos por su felicidad. Cuidado, te vea don Joaquín. Si ves a Luisa María, por favor, salúdale en mi nombre. En su nombre, mi general. Si me da permiso, voy a pasar por la pelea de gallos. Tengo desquite con mi Tolima. ¿No se le ofrece algo? Procura regresar pronto, anda con mucho juicio y cuidado, vayas a emborracharte. ¡Ah! Buenos días, mi señor, yo de Matatirutirula. Buenos días, mi señor, yo de Matatirutirula. Alabados a Dios, niña santita. Por siempre, Juan. ¿Cómo supieron que era mi santo? Y clarito oímos al otro lado. Camaretas y voladores. ¡Pag! ¡Pum! ¡Pag!
que parte del patrón grande. Desea harta felicidad. Su merced acepte también mi parabién junto con el de la niña grande. Su merced merece el cielo, niña Rosita. La felicitación de un pobre chagre criado. Bien, Juan. Llévele mis especiales agradecimientos al general. ¿Qué hace, hombre de Dios? Suélteme el vestido que lo ensucia. Perdón, niña Rosita, pero no tenía nada más que regalarle. ¿Quién fue el jinete que salió? Un chagre que se extravió. Ojalá que te guste el regalo que te tengo, hijita. ¿Quieres venir al potrero para que lo veas? Maravilloso potro, papá. ¿Cómo se llama? Su voluntad ha de ponerle nombre, niñita. Es lindo, pero es salvaje. Eres un irresponsable, Zúñiga. Ese potro debía estar domado por lo menos desde hace un mes. Se ha hecho lo que se ha podido, patrón. Pero es un demonio, altanero. Parece un huracán cuando se le enlaza. Ya sé cómo se va a llamar, papá. Huracán. Te doy un mes. Exacto. Para que lo domes a Huracán. No estoy con fuerzas para eso. ¿Por qué de morir tan pronto? Déjate de muertes y de flojeras. Si tú no eres capaz de domar al potro y darle una buena rienda, busca a otra persona que lo haga por ti. Solo hay uno que chalanea con buenas piernas y gran coraje, patrón. Ni pintado para este demonio. Juan Navarrete. Juan Navarrete. ¡Va la bola! ¡Ya se abajo! ¡A 2.40! ¡Vamos, oyó! Además de alegón es tramposo. ¡Buena pelota, Sopillo! Lo que pasa es que usted cuando juega conmigo le tiembla todo el cuerpo. Por eso se vuelve mañoso. Ratito, ratito, chagra de porquería. Conmigo se equivoco yo. No se me vendrá aquí a hacerse muy guapo. Un cholito de porquería. Sáquese el guante para ver si no le agujereo el alma. ¡Compadre! ¡Maravillas, carajo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven para acomodarte la cara de mi padre, Guaracán! ¡Cachorro, niño! ¡No seas carajo! ¡A ver! Ya sabes, no, infeliz, ¿ah? Cosa de hombres, carajo. Y te vuelvo a dar, ¿no sabes para sacarte las veces que quieras? Rompeste la cara. ¿Cómo son los sorditos? Para que le quite las iras, señor Juanito. ¿Qué pasó, compadre Juancho? Se olvidó de los gallos. Apure que ya llegó el espueludo del señor Gangotena. Con poses de pavo galanteador está. Anda marcado un gallo zaratano que más parece cóndor. ¡Ah!
En nombre de mi queridísimo hijo Manuelito. ¿Manuel? ¿Manuel? Ya voy, papá. En nombre de mi querido hijo Manuel y en el mío propio, solicito a usted, Joaquín, y a usted, Luisa María, la mano de su encantadora hija, Rosita Mercedes. No pido canonjías especiales ni dote alguna. Es más, estoy dispuesto a dar para la joven pareja mi hacienda de Gualichico Grande. Además de mi casa rentera en Quito, que usted conoce muy bien, Joaquín. No me sorprende su generosidad y su nobleza, mi querido Manuel. Pero yo no me puedo quedar atrás. Y como tratándose de mi hija, mi única heredera, estoy dispuesto a concederles una dote de 5,000 libras esterlinas para que comiencen su vida conyugal. Y además, un lote de 50 cabezas de ganado de ceba que he ordenado en este momento que lo bajen del páramo. ¡Papá! Mi hijo Roberto. ¿Qué haces aquí? Me tomé la libertad de sorprenderlos. Y como ven, traje todo mi equipaje. Hermano, bueno, yo creo que esta es una buena oportunidad para una foto. ¡Zúñiga, trae la cámara! Bueno, listos, listos. No, un momentito. Es mejor por parejas. Mezclados, eso, acá. Ajá, aquí junticos, qué bonito se ve. Eso, listo, quietecitos. Bueno, listos. Eso, eso, sonrían, qué lindo se ven en la foto. Van a quedar lindos. Estoy seguro que usted y yo vamos a ser mucho más que cuñados. Rosita Mercedes. Thank you.
Ojos arcos. Piel fina, aunque negrita por el sol. Pelo que no es cerdoso. Gelé. Buen porte me manejo. Digan lo que digan. No soy runa del todo. Navarrete. Apellido de las Españas es Quispe, Farinango, Chiruiza. Esos son apellidos longos. Bañado en tina, en ciudadano termina. La chicha, soltarás alguito de no por ahí te han de agarrar vivito, verás. ¿Qué le pasa pues a Chulo Alzado? Hijo de guasicama, pata al suelo, recogido de choza de baños. No, realmente las cosas no cambian mucho. Mientras no hayan litigado. Escúchame, Juan. El hombre tiene que ser auténtico y ocupar su puesto con orgullo. Acuérdate siempre que es preferible ser un buen chaza antes que un ciudadano postizo, falsificado. Suélteme el vestido que lo ensucia. El vestido se pone en el alma, niña Rosita Mercedes. ¿Qué dices? Nada. Parece que se nos acaba la calma, Juan. En pocos días más llegan emisarios. Soplan vientos a campaña. Este Sarasti nunca se queda quieto. Por lo que veo, habrá que preparar caballos y monturas. Más que nada, su merced tiene que mejorarse. Salir al jardín. Van a venir días duros, mi general. Eres un arriesgado, Navarrete. Te voy a pagar bien por domar a caballo. Pero eso sí, que no se entere el general. ¿Me oíste? Yo no miento al general. No hay dinero que pague la domada de Huracán. Esta rajada no se hace por plata, señor. Hija, vamos. Buenas tardes, caballeros. Bienvenidos a mi casa.
No se alarmen. Él es el zorro liberal, yo no. Tomen asiento, por favor. Gracias. General, inquietos por su salud hemos querido hacernos presentes. Esa salud de hierro que alguna vez encapricha. Señores, la suerte no cambiará. Mientras haya liberales que se dicen católicos y católicos con apariencia de liberales, la realidad política de la patria no cambiará. En este caso, la ideología de la Revolución Francesa en nuestra patria constará solo de declaraciones líricas. La revolución a fondo nunca se hizo ni se hará. Como se ha dicho, la ley será solo para los de poncho. El indio no será reivindicado y el mestizo cargará con los complejos de su falta de identidad. Se anhela, general, la ejecución de un solo ataque definitivo. Los curuchupas piensan que nos hemos olvidado de pelear. Militares como usted van a demostrarles todo lo contrario. Digan al general Alfaro y al glorioso Partido Liberal que de aquí a 15 días, muerto o vivo, estaré dispuesto a un nuevo sacrificio por la patria. La casa de Galarza es mucho más fría. Hija, ¿tú crees que le guste al Germán? Yo no sé cómo piensan ustedes. Van a Quito donde llueve mañana, tarde y noche y no son capaces ni de llevar un paraguas. ¿Cómo vas a creer? Sí, vamos a buscarlo. He recibido un telegrama de los ferrocarriles. El vapor va a demorar por lo menos 5 días en llegar. Mientras se lo embarca y se hace el papeleo, eso va a tomar mucho tiempo. Es posible que me quede por lo menos 2 semanas más en Guayaquil. Dios les pague por venir, niñitas. Obra de caridad es. ¿Y es cierto que se va de campaña? Así ha prometido, niñita. ¿Cómo tan irá a ser? Con semejante debilidad. Cosa de locos, parece. Querido, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Abre las cortinas, Rosita. ¿Qué se va a curar en este desorden, en esta oscuridad? Tiene que recuperarse, general. Usted es hombre de gran ánimo. No se deje vencer. Navarrete, que hagan hervir agua. Y anda tú mismo al pueblo. Cómprame limones, anís, canela. En fin, todo lo que encuentres. Toma. Ah, tráeme la maleta que está con los frascos. Dios les pague. Mis angelitos se la guardan. ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Vamos. ¡Arriba! ¡Vale! Tan mala es tu Teresa, Sancho, dijo Don Quijote. No es muy mala, respondió Sancho, pero no es muy buena. Puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle. Tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestra de general alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo. ¿Dónde vamos, mi general? Vamos por las riberas del río. Voy a mostrarles el Vado Azul. Duendes y valquirias. Este lugar es precioso. Me daba la sorpresa de montar el huracán. ¿Es verdad? Está listito, niña Rosita. Rico paso, buenos asientos, bien enriadito. Capaz que su merced monte y sin ningún miedo. Muy gentil, Juan. ¿Podrías ir mañana hasta Santa Clara y traérmelo para montarlo por primera vez? Nada sería tan lindo para mí que entregarle su caballito de maravilla, niñita. Gracias, Juan. Juan, si no lo probara, no lo creería. Este caballo es un sueño, gracias al prodigio de tus manos. Cuando regrese, mi padre te ha de pagar por tu gran trabajo. No me hagas sentir mal, niña Rosita. Qué mejor pago para mí, pobre, que ver la dicha que le he causado. Generoso y galante eso eres, Juan. Te alopemos hasta el Vado Azul. Thank you.
supuesto que no me alcanzas. Mira qué ricas moras, Juan. No sabes cuánto me gustan las moras silvestres. Alcánzamelas, por favor, Juan. De mil amores, niña Rosita. ¡Esa mora, Juan! ¡La de arriba! Te lastimaste con las espinas. Déjame te curo. Este hogar. Campaña liberal contra Sarasti, abril de 1908. Carga de Guasiloma. Son los de mi escuadrón, mi general. El que va adelante se llama Juan Navarrete. Es mi segundo en estos lances. Un soldado muy valiente. La estrategia consiste en acentuar la ofensiva por el flanco derecho. Luego vendrá la carga de lanceros por el lado que da el Chaparro. Los conservadores han hecho muy fuerte en ese bosque. ¡Silencio! Dejen de hacerse los napoleones y vayan a mostrar sus espadas en la propia lucha, carajo. ¿Qué no, mi general? Se lo he hecho tomando en cuenta su estado convaleciente. Venga, ayúdenme a dirigir el combate. ¡Ah!
está muerto. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Está vivo! ¡Camilleros! ¡Aquí! Gracias, Dios mío. Con cuidado, con cuidado. Eso. Ya no está con calentura, señor Navarrete. La encuentro muchísimo mejor. ¿Cuándo voy a poder moverme? Bueno, veamos qué dice el médico. ¿Dónde está el patojo de esa cama? Esa cama está desocupada. ¿Y las muletas? Ahí viene el general Eloy Alfaro. Imagínense, va a entrar. ¡Alfaro! ¿Quién es Juan Navarrete? Aquí está mi general. Tengo un especial gusto en conocerlo, soldado Navarrete. Gracias al corazón valeroso de ustedes, patriotas, la patria una vez más pudo salvarse. El heroísmo cívico es el sentimiento únicamente comparado con la excelsitud humana. La nación toda os saluda y os agradece, soldado Navarrete. Para que te ayudes con algo. ¡Viva mi general! ¡Viva mi hermano! ¡Viva mi hermano! ¡Viva mi general! ¡Viva! Vamos, usted puede. Uno. Dos. Eso. ¡Levántese! ¡Déjame! ¡Déjame! Thank you.
te iluminó, mi mustio corazón. Yo soy María, la luna enamorada, que iluminó tu mustio corazón. ¡Me Alvaro! ¡Impactas la cucuyuda! ¡Viva Alvaro, carajo! ¡Y pescar yo soy María, la luna enamorada, que iluminó tu mustio corazón. ¿Quién es? Juan Navarrete. ¿Quién dice? Juan Navarrete. Te entra. Mala desgracia, a mí no le ha pasado, Juancho. Solo queda rogar a Dios. ¿Cómo así pasó, pues? Cosas duras del destino malo. Yo luché por salvar al mundo y el mundo así me pagó. Aura, esto tan es suyo, parte de usted mismo. Ahora soy solo medio hombre. Por dentro tan me han cortado por la mitad, imposibilitado para cualquier cosa. Solo cuatro pendejadas no ha de poder. El resto debe ser como antes.
llegamos de madrugada. Usted, compadre Juancho, nos espera listito. Para hacerse cargo del oficio. Eso sí, tiene que contar muy bien la plata. Y andarse con harto cuidado. Ojo de gavilán, compadrito. Quede viendo mis ojos para que me diga si son de gavilán o no. Yo a los celadores les vuelo. No se preocupe, Taita Panche. Fue mentira, general. No se aplican las leyes. No se reivindicó al indio. No se dio pasos firmes y derechos por el pueblo. Qué pena. Buenos días, general. ¿Cómo ha pasado su merced? ¡Infeliz! ¡Bandido! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, bandido? ¡Cálmese, por Dios, patrón! ¡Yo no soy patrón de nadie! ¡Yo soy tu juez, tu verdugo! ¡Violaste a mi hija, tú! ¡Un cura! ¡Yo gozo un choro de mierda! Hijita de su merced, ¿por qué no me avisó? Todo me contó menos eso. ¡Qué bruto que fui! ¡Princesa para ti! ¡Reina para ti! ¿Qué creías tú que tenía sangre de chola puta como vos? Que queriendo matarme, ¿no? Pues váyase a la mierda, mi general. Usted y su maldito partido liberal y su viejo Alfaro. Ya no me necesita. Cuando era su alcahuete, sí. Cuando era su alcahuete, sí. ¡Lárgate! Sí. Ya me voy. Adiós, generalito. Llévele mis saludos a su mocita y a la mía. ¡Jala duro! ¡Abroje más! ¡Portacebo, carajo, jala! ¿Cuándo dice que va a llegar a París su hermano Manolito? El 20, don Joaquín. Al menos eso es lo que nos dice en la carta que recibimos. Pero no sé si se lo confirma usted en la carta que recibió a Rosita Mercedes. También habla del 20, pero dice que se demoraron unos 3 meses. Y aquí está el toro que Joaquín quería mostrarle. En realidad es un torete, pero dadas sus condiciones, se supone que va a cubrir a todas las vacas de esta hacienda. Zúñiga. Mande, patrón. Trae el torete. ¿Y
Lindo animal, don Joaquín. Roberto, quiero mostrarle un ternero precioso. Doña Luisa María, con permiso. Con permiso, don Joaquín. ¿Me llamaste, mamía? Un asunto muy serio, hija. Estoy muy triste por lo que está pasando. Siéntate. Lo sospechaba. Hoy vi tu escenita con Roberto. ¡Es inaudito! Tú estás comprometida con Manuelito. ¿A dónde quieres llevar esta relación? ¿Y? Va a llover. Estás hablando con tu madre y te ordeno que me contestes. ¡Dilo! Necesito casarme lo más pronto posible, mamá. Y tiene que ser con Roberto. Manuel va a estar fuera más de 3 meses. Y para entonces va a ser demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Estoy encinta de 2 meses, mamá. ¿De quién? Ni muerta te lo diría. Le prometí al general, a mi verdadero padre, que nunca te lo diría. Y no pienso decírtelo. ¡Qué horror! Ay, mamá, no te horrorices. Estoy siguiendo tus pasos. Tú hiciste lo mismo, ¿no? Roberto va a ser para mí lo que Joaquín ha sido para ti. El hombre inmaculado que se casó contigo para tapar este desliz. ¡Basta! Ten compasión de mí. La tendré, mamá. Siempre y cuando tú comprendas lo sucedido. Escucha una cosa, mamá. De hoy en adelante voy a hacer mi más caprichosa voluntad. ¿Está la mercancía? Sí, señor. Deme una fundita de dulces y otra de confites. De esos que tanto le gustan a la niña Rosita Mercedes Benalcázar. Víctor.
Buenos días, niña Rosita. ¿Qué haces aquí, estúpido? A ver lo que hace su merced con este gran pendejo. Cuidadito con lo que dices, cholo miserable. Le ordeno que se largue de aquí inmediatamente. Sepa muy bien que este señor es mi novio, ¿oyó? ¿Este es su novio? Entonces que le aproveche, niña putita. Antes que se olvide de mí, chupe sangre de mi mano. Para que se le pongan coloraditos los labios, como en el vado azul. Váyase. Váyase. ¡Dale, muñeco! ¡Váyase! ¡Dale! ¡Váyase! ¡Dale! A ver, eso es. ¡Váyase! ¡Dale más fuerte! ¡Demuestra! ¡Dale! ¡Dale, muñeco! ¡Dale! ¡Váyase! ¡No! ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡No! ¿Tú eres Torcuato? Yo soy Manuel Alvarado, el que te envió el telegrama. ¿Para qué soy bueno? En Europa aprendí a ser muy directo. Yo necesito que me lleves al lugar donde se esconde el asesino de mi hermano. El monstruoso cojo Navarrete. Esto va a estar un poquito difícil. Ese forajido es como el puma. Solo sale cuando va a atacar. ¿Qué se ha sabido? Nada todavía. Pobre niña Rosita Merced, como primerica sufriendo está fuerte. ¡Pone esa bendita, la patrona ya parió! Chuta, ¿de quién mismo será el guagua, no? Del que se comprometía de ser. Yo creo que del que le frecuentaba. Pobre difuntico, morirse sin conocer al hijo. Yo creo que de algún desconocido ha de ser. El corazón me dice, pero no más lo que yo les digo. Ay, señor Isabel, por fin pudimos. Porfiado, porfiado estuvo el par. Pero qué guagua más lindo. No diga muderías, vea. A mí me pareció fiero, fiero. Morenote, con los ojos salidos desde el principio. Ojos de gato salvaje verde. Chusa, casito, digo no sé qué. Soltá lo que estás pensando, carajo. Hasta pecado ha de ser. Casi como levantar falso testimonio. Que Diosito me perdone, pero ni retratado el patojo Navarrete. Thank you.
de saber? Si me decís una buena recompensa, te voy a dar. Por tu vida, ¿dónde se anda escondiendo este Juan Navarrete? ¿Ah? Buenas noches, compadre. Buenas noches. Dame una. Y dos copas. Salud. Salud. No me negaréis que con vos andaba, ¿no? Metidos en fechorías estaban. Yo me sé toditas. Si me ayudas a encontrarle ese caballito chugo, el de paso, ese que tanto te gusta, por ahí mismo le puedo estar dejando bien amarradito, ahí en la tranca de tu yacta para siempre. Almita de mi mamá, que no sé, don Torcuato. Desapareció nomás después de la desgracia. Se perdió del todo como Torcaz en Trigal Maduro. Será otra vez, don Torcuato. ¿Sabéis lo que ha pasado? Calladito anoche se ha ido la niña Rosita Mercedes para Quito. Y has de creer que se ha ido nomás botando a la criatura con la nodriza. ¿Cuándo es que se ha visto semejante desamor por la pobre criatura? ¿Qué decís? Hasta cuento parece. Y ahora los jodidos resultamos nosotros. ¿Qué ha de poder la pobre nodriza cargar con todo? Acá hay que traerle para poder atender buenamente. Pensando estaba ahí a ver al Juan Navarrete. La niña no negó que él era el taita. ¿Por qué no te corrís vos a avisarle? Vos sí sabís dónde está. No puedo por el trabajo. Vos andate mañana madrugado. Buenas formaseñas te he de dar para que no te pierdas. ¿Quién es Amalia? Soy yo, mamá. Hijita, ¿qué haces aquí? Deberías esperarme en la hacienda. Está bien, Amalia. ¿Ya pariste, verdad? Sí, mamá. ¿Pero por qué no me esperaste? Habíamos acordado que yo estaría presente. ¿Dónde están tus maletas? Ya las traen. Pero, hija, ¿qué pasó? ¿El niño vino temprano? No, mamá. Nació en el tiempo normal. No entiendo.
Tú dijiste que nacería dentro de un mes. No quise que estuvieras presente. Tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿De ser bastardo? ¡No! Si yo lo soy, tuve miedo de que no fuera como nosotras. ¿Como nosotras? ¿De qué hablas? Mi hijo es un mestizo, mamá. ¿Qué dices? Lo que oyes. Es un mestizo y se le nota. ¿Dónde está el niño? Lo dejé con Zoila. Ella también está recién parida. Y tiene hasta más leche que yo. Madre desnaturalizada. Si no hubiese tenido que venir a Quito a preparar a Joaquín para que aceptara a tu hijo, jamás te permitiría semejante monstruosidad. Ni la loba más salvaje abandona a su cachorro. Pero mamá... ¡Cállese, Rosa Mercedes! Yo a ti jamás te abandoné. ¿Pero y la gente qué va a decir, mamá? ¡Se va a burlar de mí! No importa, hija. Lo enfrentaremos las dos. Pero este niño es tu sangre y la mía. Es nuestra sangre. Escúchame. Yo me hago cargo de Joaquín. Y tú te regresarás por donde viniste. De lo contrario, no te volveré a ver jamás. Y pregonaré a los cuatro vientos de tu pecado, el mío. A buscar a tu hijo. ¡María! ¡María! ¿Quién será? Pásame el rifle. ¡Alabado el Santísimo! ¡Padre Juancho! ¡De visita vengo! ¡Buen amigo soy, ve! El Torcuato nomás ha sido. En paz ha de venir. Respeto me tiene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Oh, bonito! Padre, el favor, comadre. Vamos a la choza, compadre. Saludos, compadre. Saludos, compadre. ¿Todo listo, patrón? Magnífico, Torcuato. Lo principal ya está establecido. Ahora solo falta capturarlo
¡Vamos al pueblo por refuerzos! ¡Vamos! Bien alajito es el guau. Rechato suyo. Morenito, con los ojitos chinitos. Ni qué negar. Yo voy a seguirlo cuidando con la nodriza. ¿Qué más, señora Isabel? Qué corazón de la niña Rosita Mercedes. Ir botando a la criaturita. Ni animales de monte asquean así. No he de ser malagradecido, señora Isabel. Si cría bien mi guaguito, bendición del cielo le ha de caer. Obrita de caridad. Precisamente, compadre Juancho. Como cosa propia he de tener. Ve, Juancho. Atende lo que te digo. Yo tampoco puedo hacerme cargo de criar a tu papá. Por aquí, por estos hielos y nevazones, ¿cómo has de poder? ¿Y leche para amamantar? ¿De dónde? Rogando al don Velasco no mames de alquilar una vaquita. Con la buena hierba de aquí cualquiera de aceptar. Déjame pensar. Sargento, por lo menos unos 15 hombres necesitamos para llegar allá arriba. Banda será, pues, que necesitan tantos. Bueno, banda mismo no es. Pero es peligroso que por ahí de repente nos aparezca cualquiera de estos bien armado. Estos cholos son traicioneros. Usted les conoce. Recuerde, sargento. 100 pesos para el que lo encuentre vivo o muerto. La nodriza a la que encargué a mi criaturita. ¡Contéstame! Tú sabes, Isabel. ¿Dónde está mi hijito? ¿Dónde está Zoila? La nodriza a la que encargué a mi criaturita. ¡Contéstame, por el amor de Dios! Déjeme explicarle. Explícame lo más pronto. ¿No ves que estoy desesperada? Nosotros le llevamos a nuestro cuarto para atenderle mejor. Nos hemos quedado bien dormidos, mi marido y yo. Y no hemos oído quién ha entrado calladito y se ha ido robándose al guau. ¡Qué desgracia, patronita! ¡Perdóneme, niña Rosita Mercedes! ¿Quién fue el miserable que se lo robó? ¿Quién? De sobra se sabe, niñita del alma. El propio Taita, el Juan Navarrete. Clarito está. ¿Quién más entonces? Tú sabías. Tú tienes la culpa. Tú se lo entregaste, chola estúpida. Ahora me lo devuelves a mi niño, ¿ah? ¡Apúrate! No me culpe, niña Rosita. Yo sí sé dónde está.
Si quiere, le muestro. En este instante, sin perder un segundo, monta cualquier caballo y apúrate. Llora Santana, porque llora el guagua por una manzana que se le ha perdido. Vamos a mi choza, yo le daré dos, una para el guagua y otra para vos. Vamos a mi choza, yo le daré dos, una para el guagua y otra para vos. Señorita Rosa Mercedes, la choza queda atrás de esta loma. Está bien, Isabel. De aquí en adelante voy sola. Chusito, Chaupi, poquita tenés. Pareces de esos bien nacidos. Así mismo tienes que ser blanqueadito. Ser cholo no vale. Solo haciendo lo que dice el blanco. Cuando seas grande tendrás que ser patrón, su merced. Bonita mentira que te enseña. De broma es, mamá. Calla, ya se va a dormir. Dios mío, la niña Rosita Mercedes. ¡Navarrete! ¡Navarrete! Vea, sargento, lo más importante es no dejarle escapar. Por eso quiero todo el mundo al ataque. Entendido. Torcuato, yo mejor me quedo por aquí por si de pronto alguien asoma fuera de la choza. Vea, patrón, esto ya no es cuestión de dinero. Es cuestión de honor, de chagra. O vamos todos o no va nadie. Sale a esconder el caballo. Lo van a capturar. Son muchos. Y yo me lo llevo. Es mío. No hable pendejadas. ¿Para qué quiere llevarle? Para que sea su sirviente, su guasicama. Para eso, ¿verdad? Ay, no seas estúpido. Sálvate, que aún tienes tiempo. Y déjamelo al niño. A quien quiera menos a usted. María, el perro maricón del Torcuato me vendió. Alista mi caballo. Juan, sálvanos de la deshonra. A él y a mí. Si nos encuentran aquí, estamos perdidos. Este es mi guagua propio. Mío y de nadie más. Soy yo, niñita malcriada. Mi guagua se queda conmigo. Juan, por el cariño estúpido que te tuve, lo confieso. Entrégamelo al niño, por el amor de Dios, entrégamelo. Linda mentira. Aquí nos morimos todos, qué carajo. Amo mío lindo, yo juntito a vos, morimos los dos, el guaguito, los altos. Juan, no seas estúpido, sálvate y sálvanos. Tú no sales, porque eres un cobarde. ¿Cobarde yo? ¿Qué le pasa?